Nosotros trabajamos y existimos porque hay un ciudadano que merece que se le sirva. Un Estado moderno toma en cuenta lo que valora el ciudadano. Un Estado para prestar servicios a todos. El enfoque de interculturalidad es algo primordial en esta inclusividad, porque tenemos que adaptarnos a la cultura de cada pueblo originario, de cada región, de cada ámbito territorial. La diversidad cultural es lo que nos potencia, es lo que debe hacer que nosotros nos sentamos no solamente orgullosos, sino que en la necesidad de trabajar. La diversidad cultural siempre ha estado, lo que pasa es que no lo hemos mirado. Y no solamente no lo hemos mirado, sino muchas veces hemos renegado esa diversidad cultural. ¿Por qué? Porque eso era motivo de discriminación, exclusión. Programa Calihuarma, nosotros nos comprometemos acá con nuestros colegas es implementar las señaléticas en los idiomas originarias por cada región. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo y sensibilizando a nuestros funcionarios y colaboradores para buscar la igualdad y la satisfacción al dar nuestro servicio a nuestras usuarias. Continuar con la implementación gradual del enfoque intercultural en los colaboradores del programa Juntos a fin de brindar un servicio con pertinencia cultural. Crear espacios de capacitación a los sectores de salud, justicia, entre otros, en lo que se refiere a lenguas originarias, en este caso talleres o cursos en la lengua materna, ¿no? A apoyar en la implementación del paisaje lingüístico, en este caso sería señalética, hacer incidencia para la construcción de políticas públicas con enfoque intercultural a nivel del gobierno local y regional. Primero, a sensibilizar y difundir a todos los recursos humanos del sector salud sobre el enfoque de la interculturalidad, ¿no? Como segundo punto, podemos nosotros comprometernos a que los procesos de contratación de personal se priorice los perfiles de puesto donde se puedan tener en cuenta aquellas zonas donde necesitan recursos humanos o profesionales de la salud que tengan la interculturalidad. Es socializar el enfoque intercultural a nivel de la región Huancavelica en los gobiernos locales, difundir las actividades sociales en la lengua originaria en cada espacio específico del gobierno local. Aún estamos nosotros entendiendo la interculturalidad vinculado directamente a las comunidades indígenas, pero la interculturalidad va más allá de eso. La interculturalidad yo creo que va a ser lo que va a llevar a nuestro país a un desarrollo concertado. Un Estado moderno tiene que tener la prioridad de su identidad, de su cultura.